Capitán Selko. Jack, llega al fin el gran día, Sí, señor. La noticia ha volado. Puede que a Kirkan se le escapase que te veía listo para la selección antes de acabar esta campaña. Su intuición no suele fallar. Vaya, no se me había pasado por la cabeza. No, para nada. En ningún momento. Esa terrible incertidumbre te ha hecho esforzarte. Quizá. ¿Qué tal el trayecto, señor? Muy peligroso para mi gusto, tan cerca del Palazón. Deberías visitar la fragua y preparar tu equipo antes de salir. Buena idea. Volveré. ¡Abrid la puerta! Tienes que ir con cuidado, Jack. En Señor Caído tenemos incursiones grandes y pequeñas a todas horas. Se han derrumbado las fisuras en la frontera de Oremen. Y las naves de Rasharn ahora tienen una cabeza de puente. Parece que crece más rápido, ¿eh? Cuando era niño, la desgarradura era solo un vacío sobre el que vivíamos. Nunca supe cuánto del mundo se había tragado. En mi opinión, es el enemigo en la guerra perpetua.
En su lucha sin fin por la magia, los Magni ignoraron su avance imparable. No le digas a Kirkan que he dicho eso. Tiene razón. Nos vemos, capitán.
salvaje. Thank you.
Las tropas de Rashard están empeñadas en cortar el acceso al palacio. ¿Qué tal ha ido el trayecto? La cosa podría estar mejor, señor. ¿Novedades del Palazón sobre mi nombramiento? ¿Son nervios lo que oigo? ¿Nervios? ¿Por intentar entrar en la orden de Magni más prestigiosa del mundo? Fracasar es otra ocasión de aprender, ya sabes. No ayudas.
Palazón ya queda cerca. Debe de haber una entrada a un hangar de esquifes siguiendo esa pared. Orfel evidente. Kirkan me ha hablado de ti. ¿Y tú el hallazgo de Kirkan, la vela de Shelet, contestando a nuestra pregunta sobre las atrocidades de Rasharn? ¿Qué dices que soy? Perdónanos, nos hemos distraído. Responderás pronto a nuestra pregunta y entonces llegarás al Palazón. Responderé pronto. Vale, es raro. Seguimos esperando. ¿Qué? Las tres atrocidades de Rasharn fueron quemar a los Magni de la casa Caluman, envenenar el viento espectral y esclavizar al mando de los gremios Kaleios. Aceptable. Y tú eres el hallazgo de Kirkan, la vela de Shelet, contestando a nuestra pregunta sobre las atrocidades de Rasharn. Creo que el hilo se ha enredado otra vez. ¿Puedo irme? Claro. Buena suerte. Thank you.
Es la lista de muertos. Son tantos que nadie recuerda los nombres. No sabía que hubiera tantos inmortales. Ah, no. Es la gente de Avium, muerta en la guerra perpetua. El Palazón lleva el registro, desde el principio. No estamos seguros de quién construyó esto. Es un poco morboso ver una lista enorme de muertos justo al entrar, ahora que lo pienso. Ah, hola. Soy Devin, por cierto. Acabo de volver del frente. Jack, destinado en los campos de Ilseum las últimas semanas. Pero soy de Seren, en realidad. ¿En serio? No conozco a nadie de Lucium Oriental. Ni lo conoces. He dicho que soy de Seren. ¡Oh, genial! Un poco de orgullo provinciano. Deja que te enseñe esto, Jack. Te juro que no todo es un bajón. Es que tengo que ir a la selección. No tengo ni idea de por dónde es. Ven por aquí, te guío. Recuerdo a Kirkan hablando sobre un tal Jack de Seren. Decía que un día serías un gran inmortal. ¿Eso ha dicho? Nah. Solo intento calmarte, tío. Perdona, pero ¿cuánto hace que eres inmortal? Ah, la tira. Bueno, unos años. Pero los años de inmortal son como los de perro, se alargan mucho. ¿Y somos lo más de lo más? Parece que dudas. Es por mi talante alegre. Pero los rasarnianos han enviado autos de ejecución por todas partes pidiendo mi cabeza. Esa gente me odia. En cuanto me entere de qué son los autos, también me los enviarán. Seguro que sí, siendo triarca. No tenemos muchos como tú, en realidad ninguno. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo lo haces? No sé, me sale. Ya veo, te sale. ¿Para qué el trabajo duro y la disciplina si te sale? Todo un buen ejemplo. ¿Tocarme las narices forma parte de la selección? No, es mucho peor. Casi hemos llegado. Otro aquí para el grupo 5. No. Ah, venga. Será tu alumno estrella. Su intervención fue crucial para la derrota de los campos de Ilseum. ¿El enchufado de Kirkan? Estoy justo delante de ti. La senda está preparada para este grupo y no le voy a pedir que se reconfigure. Se quejará y todo el palazón tendrá pesadillas durante una semana. Preparaos. Cuando se abra, pasáis de uno en uno. Venga, Zendara. Sabes que la senda ya nota que está aquí. Vale. ¿Por qué habláis de ella como si tuviera vida? Ni de coña, Devin. Por un lado, pesadillas provocadas por una esfera de consciencia mágica de mal humor. Guay, ignoradme. Mola. Por el otro, una seria reprimenda de Kirkan por pasarnos de duros. Yo sé lo que prefiero. Te has perdido la charla para los candidatos a la selección, iniciado. Así que te la resumo. ¿Entonces puedo? Calla. Bienvenido a la senda. Cruzar esa puerta implica creer que tu magia es lo bastante fuerte como para desafiar a la pentacada. Que no temes juicio ni censura por hacerlo y que tu vínculo con las líneas ley desaparecerá si no das la talla. Versión abreviada. Como la cagues ahí dentro... ¿Pero en serio? Más bien, la senda te absorbe y te elimina de la existencia. Pero no temas. Yo creo en ti. Estás segura de que vas a morir. Por eso tienes esa cara. Pero no te vengas abajo. Además, el optimismo es un imperativo moral. Soy Zendara, de la Casa Kadus, guardiana de la senda y juramentada de los inmortales por antiguo tratado. Encantada, Jack. Héroe de los campos de Ilseum. Un sabio habría acabado el día de un modo mejor. ¡Qué día, eh!
veo cómo va. Espectros.
vale. Por su cumpleaños, justo antes de que pasase todo. Es Eren. Bueno, trozos de ella. Creo que me pido sus zapatos. ¿Caleb? ¿Nunca te habías teñido por Eren? ¿Qué? Si me crié aquí. ¿Cangrejo de la grada? Donde Kilmo. Pero ya sabes que no es cangrejo.
¿Cuánto se tarda a casa Trotter desde aquí? ¿Por los tejados? Es sereniano de pura cepa, relajaos. ¿Y tu gente? No sé. ¿Necesitas más? Ese fue el día en que conocí a Luna y a los demás. Supongo que ahora toca hacer trampas. No tengo ni idea, pero es la hostia de grande, así que ¿muchas? ¡Si solo somos 5! Puede que al final nos sintamos muy solos. ¿Qué más da? ¡Venga! Echa un vistazo. ¿Todo eso? Todo. ¿Cómo vamos a defender todo eso? ¿Qué? ¿Qué? Si ocupamos un sitio así, tenemos que pensar en cómo protegerlo. Nah, es nuestro. Lo compré. ¿Pero cómo...? ¿Dónde...? No es un misterio, Jack. He ahorrado. Quería una casa y ya la tengo. La tenemos. Qué orgullosa estaba de habernos encontrado un hogar. Y aquella fue la última vez que tuve uno de verdad. Gracias por recordármelo.
Sandrak. Vale, es gigante. ¡Qué poca sutileza! ¿Esto? Los he mandado a casa. Solo has aprobado tú. ¿En serio? Sígueme, iniciado. Volvamos arriba. Parece que Kirkan me ha vendido muy bien. No me refiero a Kirkan, sino a la senda. Sabe que no espero mucho de los fortuitos. ¿Esto va a acabar en un cumplido con segundas o...? Demasiado tarde. Muy bien. Los magni de las grandes casas no os cortáis con los prejuicios, ¿eh? Con gente como tú, tenemos buenos motivos. Como yo. Uf. Que haya... reventado espontáneamente de magia a nivel Magnus o lo que sea, no quiere decir... Tranquilo, iniciado. Eso no va a alterar mi opinión de ti. Eres diferente. ¿Y eso? Eres de los nuestros. La incursión occidental de Sandrak ha retrocedido a las Islas Celestes. Solo quedan hostigadores. ¡Ey! ¡Felicidades! ¿Y ahora qué? Os preguntaréis. Rodeados, pero aún libres, ¿enviamos tropas al norte a levantar el sitio de Lavenry o reforzamos el frente sur? ¿Reunir nuestras fuerzas o ponerlas a prueba? Sinceramente, no sé qué opción es mejor, pero sí sé que tenemos refuerzos. ¿Ah, sí? Se refiere a ti, Bobo. Bienvenido, Jack de la Casa Fortuito. Recién nombrado inmortal, campeón protector de Lucium, Maese Magnus de la élite de la Orden. ¿Qué tienes que decir a quienes están a nuestro mando? ¿Lo dices en serio? Esperan tu respuesta. No tardes 5 años. Ey, esto... Cuando era un crío, tenía una amiga que quería luchar en la Guerra Perpetua. No me puedo creer que... me metiera tanto con ella por eso.
Nunca tuvo ocasión. Bueno, Rasharn atacó y... No. No tengo ni que terminar esa frase. Aquí todos tenemos alguna historia que empieza o termina por Rasharn atacó. Y todos hemos sobrevivido a esas historias. Pero hubo muchos otros que no. Demasiados. Sus nombres llenan este lugar. No más nombres. No más nombres. Que todo Lucium honre el tuyo hasta el fin de los días. ¿Brindamos?